Con el fin de impulsar la participación activa de los estudiantes del CECIT-ENSAT en la lucha contra el cambio climático, se han fortalecido los comités escolares mediante la provisión de infraestructura, mobiliario y equipamiento, que les ayudarán a desarrollar proyectos ambientales y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para mí es muy importante lo que hoy se está haciendo aquí, trabajar entre todos, porque ustedes son la escuela más grande del Estado, de CENSAT y CECIT. Son la escuela más grande, la institución que tiene más alumnos, y si vamos iniciando aquí y en todos los lugares, vamos a cuidar el medio ambiente. ¿Y por qué es tan importante cuidar el medio ambiente? Porque eso también afecta a la salud. De igual forma, se tomó protesta a los 58 nuevos comités de cambio climático, para alcanzar un total de 2.400 comités en toda la entidad. Con ello, se busca fortalecer la participación ciudadana para mejorar el medio ambiente en el estado. Ya junto con los comités municipales vamos a llegar a 2.400 comités de cambio climático. Y cada uno de ellos tiene dos estrategias fundamentales, dos acciones fundamentales. Uno tiene que ver con el tema de agua, tiene que ver con el tema de reforestación. Y también ese CIT ha sido una punta de lanza en este tema, porque también el doctor Norberto y su equipo, y aquí agradecerle también a la organización sindical, porque todos los maestros y maestras se han sumado a esa estrategia. A través de estos comités, se busca involucrar a las juventudes en la protección del medio ambiente, mediante proyectos para el cuidado de la tierra, el clima y el agua. De esta manera se fortalecerá la implementación de la Agenda 2030 en la entidad. Nos vamos a comprometer con este cambio climático juntando a través de estos comités, querida gobernadora, 200 toneladas de papel que se va a reciclar. Y a través del movimiento de Serpiente de Hojas, si nosotros juntamos 200 toneladas de papel, querida gobernadora, nos van a regalar 100 computadoras que se van a distribuir en estos planteles. Durante el evento se realizó un recorrido por las instalaciones del CECIT-08 de Apetatitlán, que permitió conocer los espacios en los que los jóvenes podrán desarrollar sus habilidades y conocimientos, especialmente en el ámbito ambiental. Con información de Victoria Flores, Corasit Noticias.